Ayer, diario El Telégrafo publicó más nombres de ecuatorianos que han sacado sus dineros del país. Esto al tiempo de que se han identificado 1.300 nombres ecuatorianos, tanto de empresas como de personas naturales, vinculados al estudio panameño Mossack Fonseca. La lista de ecuatorianos vinculados al denominado caso de los Panama Papers pasó de 3 el momento de la primera difusión a más de 900 en las últimas horas. Al revisar la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas, saltan a la vista nombres como los de Francisco Vivanco Riofrío, que es el presidente y director nacional de Diario La Hora, el grupo TV Cable Ecuador S.A., el político y empresario Alfredo Adum Ciadé, Agustín Febres Cordero Rivadeneira, ahora fallecido, y quien fuera el hermano del expresidente León Febres Cordero. También el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. Tienen doble beneficio estas empresas. Por un lado, eluden, no pagan impuestos, y por otro lado vienen como inversión extranjera para poder beneficiarse de algunas exoneraciones tributarias. Además, con la liberación de más documentos del pasado lunes, se confirman nombres revelados por El Telégrafo hace un mes: Heinz y Werner Meller Freile, y otros publicados también por este matutino como Diario El Universo, Hotel Hilton Colón y Estudio Jurídico Ortega Moreira y Ortega Trujillo Abogados. Satanizar la existencia de empresas offshore es un gravísimo error del Ecuador. Empresas offshore debidamente constituidas que tributan en el Ecuador lo que tienen que tributar no le causan ningún problema al país. Por su parte, el Servicio de Rentas Internas identificó 589 empresas offshore que tienen alguna vinculación con el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca y que han sido creadas para clientes ecuatorianos. Y a esas personas naturales, obviamente que nosotros no tenemos la capacidad o la facultad como para llamarles a un juicio político, pero sí remitir esa información a la Fiscalía para que se encargue a través de una investigación previa o una instrucción fiscal, saber la procedencia del dinero. Los nombres referidos tanto en las listas del Consorcio Internacional de Periodistas como en las publicaciones del Telégrafo no han sido vinculados con delito alguno. Sin embargo, las investigaciones continúan. Daniel Montalvo, Gama Noticias.